Nos hemos salido un poco de la costa para trasladarnos esta vez a la sierra y con un invitado de lujo. A los 13 años ya estaba grabando en los estudios, no grababa charango, 300 discos más o menos. Desde que a los 15 años ya tocaba con los hermanos Gaitán Castro. Y esa experiencia de poder haber grabado tantos discos, en realidad ha sacado de ti una tremenda experiencia, ¿no? La música andina para mí es podría decir que es mi vida, ¿no? Yo estoy trabajando en ello, estoy haciendo nuevas cosas para que la música andina crezca un poco más, ¿no? Lo que nos hace diferente al músico peruano es que estamos preparados para tocar cualquier género del mundo. Así que como el charango se puede tocar cualquier género del mundo. Me gustaría que ya los padres peruanos en Navidad ya no regalen un ukelele, sino regalen un charango peruano. Primeras producciones de los Gaitán los grabé cuando tenía 18 años. Ya era productor musical en esa época. Me gustaría decir a todos estos serranos escondidos que digan: soy serrano, estoy aquí, ¿no? Entonces eso podría hacer cambiar la historia de la música en el Perú, ¿no? Mucha gente ya no quiere hacer un trabajo serio con el huayno, ¿no? Entonces hacer que los jóvenes amen más el charango, esta guitarra de cuchara que les guste, ¿no? O sea, no me interesa vender, sino llegar al corazón, ¿no? Y dejar. El momento, amigos, es el momento para estudiar, estar allí. Y tal vez si pueden contactar a unos maestros, estudiar un poco de música o técnicamente, aprovechar eso, ¿no? Y los que cuentan con un estudio en casa, pues aprovechen en componer, en producir. Y los que no, en ensayar. Nos queda otra, hay que resistir un poco más. Esto ya va a terminar esta pesadilla. Yo pienso que el próximo año tenemos que estar juntos para abrazarnos después de haber vencido esta pandemia, ¿no?